Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad de economía de punto muerto. La sociedad Grindavién S.A., dedicada a la fabricación de patines, tiene unos costes fijos anuales de 84.000 euros. Costes fijos, 84.000 euros. Para una producción anual de 50.000 unidades, a la producción le vamos a llamar Q, que viene del inglés quantity, cantidad. 50.000. El coste variable unitario es de 53 euros. Ahora vamos a ver lo que significa cada cosa y las fórmulas. El precio de venta de cada unidad es de 60 euros. El precio de venta es 60 euros. Muy bien. Tienes dos opciones, o aprenderte una fórmula y aplicarla, o entender lo que estás haciendo. Vamos a entender lo que estamos haciendo. Una empresa tiene por un lado unos costes y por otro unos ingresos. En este ejemplo, que es de lo más simple que se puede hacer, los costes están divididos en dos. Los costes totales son los costes fijos más los costes variables. Los costes fijos corresponden a lo que tienes que pagar, produzcas o no produzcas. Por ejemplo, el alquiler del local, tienes que mantener la luz encendida, tiene un gasto de agua para limpiar, etcétera. Y los costes variables, en este caso, solo se consideran los costes de producir. Los costes de producir, por ejemplo, si haces muebles, pues sería la madera. Si haces más muebles, tendrás que comprar más madera. Los clavos, etcétera. Para una cantidad de producción Q, el coste variable unitario es el coste que cuesta producir una unidad. Coste de producir una de lo que estés haciendo. Si haces ordenadores, un ordenador. Si haces muebles, un mueble. Y coste total, coste fijo, coste variable unitario. El coste variable es la cantidad que produces. En estos ejercicios solo se produce una cosa. Entonces, el coste variable total es la cantidad que haces por lo que te cuesta producir una unidad, que es el coste variable unitario. Por tanto, podemos decir que el coste total son los costes fijos más la cantidad que produces por el coste variable unitario. Ahora, ingresos. En este caso solo vamos a tener unos ingresos que van a ser la cantidad que produces por el precio al que los vendes, que hemos llamado P. Y hay que definir los beneficios de la empresa. Los beneficios de la empresa son, vamos a poner ingresos totales. Los beneficios son los ingresos totales menos los costes totales. Sustituyendo las fórmulas, los ingresos totales son Q por P, la cantidad por lo que vendo, menos los costes totales, que son los costes fijos, menos los costes variables, que son la cantidad que vendes por el coste variable unitario. Y ahora podemos llegar a definir el punto muerto. El punto muerto es la cantidad del bien, muebles, ordenadores, que ha de producir y vender la empresa para que su beneficio sea nulo, es decir, que los costes
sea nulo. O sea, que los costes totales sean igual a los ingresos totales. Es el punto a partir del cual empieza a ganar dinero. Entonces, yo podría poner aquí lo puedo hacer de dos maneras. Una igualando el beneficio a cero, otra igualando los ingresos totales a los costes totales. Los ingresos totales hemos dicho que eran la cantidad por el precio. Y los costes totales son los costes fijos más los costes variables, que son la cantidad que vendo por el coste variable unitario. Entonces, de aquí se puede calcular la cantidad que tengo que vender para no perder ni ganar dinero. Paso Q por coste variable unitario, restando, que es igual al coste fijo, y si hago factor común, me queda Q por P menos coste variable unitario igual a coste fijo. Y de aquí resulta la fórmula en que la cantidad del punto muerto son los costes fijos menos el precio partido, el coste variable unitario. En este caso, me dan. No me dan la cantidad, le voy a llamar a esto Q del punto muerto, ¿vale? Para distinguir la de la Q, que es la que vendo realmente. Aquí me dan los costes fijos, los costes variables unitarios, el precio, y puedo calcular el punto muerto, que es la cantidad que tengo que vender para ni ganar ni perder dinero. Q del punto muerto sería coste fijo 84.000 entre el precio que es 60 menos el coste variable unitario que es 53. Me queda 84.000 partido 7, que es 12.000. Es decir, tengo que producir 12.000 unidades para no perder ni ganar dinero. Sí, podemos hacer una gráfica donde representemos los ingresos y los gastos y podemos llegar al punto muerto también gráficamente. Hemos dicho que los ingresos son la cantidad por el precio de venta y los gastos o costes totales son los costes fijos más el coste variable unitario por la cantidad. Entonces puedo hacer una tabla que diga según la cantidad que vendo, los ingresos que tengo. La más fácil de hacer es si hago cero, ingreso 0 euros. Y si, por ejemplo, hago 12.000, ingreso 12.000. Esta es la del ingreso, está aquí. La cantidad por el precio sería 12.000 por 60. Entran 720.000 euros. Y los costes también se pueden calcular según la cantidad. Costes totales según la cantidad. Si hago cero, tengo que gastar al menos los costes fijos, que son 84.000 euros. Ahora, si hago 12.000, sería los 84.000 euros de coste fijo más 12.000 por el coste variable unitario que es 53.
y me tiene que dar lo mismo en las dos, porque es el punto muerto. Los costes totales menos los ingresos totales son cero. Sí, yo lo hago para comprobarlo. Y ahora puedo hacer una gráfica con las dos. Donde en el eje X pondría la cantidad que produzco y en el eje Y los euros, tanto de ingresos totales como de costes totales. Entonces puedo poner, esto tiene que llegar por lo menos hasta 720.000, por lo menos hasta 1.000.000. Voy a poner 100.000, 200, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000.000. Perdón, aquí tengo que poner la cantidad. Esto sería 500.000, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí tendré que poner, voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1000, aquí estaría el punto muerto, 12.000, 13, 14, 16, 16, 20. Ahora, sí, 0, 0, voy a poner los ingresos en azul, empezaría en el 0, 0 y llegaría hasta el 12.000. de producción y 720.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos por aquí. Estos serían los ingresos. Y ahora voy a poner los gastos, los costes totales en rojo, que serían para 0, 84.000. Sería 100, 2, empezaría aquí. Llegaría aquí también, porque este es el mismo punto. Sería una cosa así. Entonces, si vendo menos de 12.000, los gastos que están en rojo son superiores a los ingresos. Entonces aquí pierdo dinero. Sin embargo, si empiezo a vender más de 12.000, los ingresos son mayores que los costes totales y aquí empiezo a ganar dinero. En este punto ni gano ni pierdo dinero. Y luego me hacen la última pregunta, que es, si al final del ejercicio tiene unos beneficios de 198.541, ¿cuántas unidades ha vendido? Yo he dicho que el beneficio es los ingresos totales, que es Q por P menos los costes totales, que son los costes fijos y los costes variables. Entonces, si me dan los beneficios, que son 198.541, es igual a Q, que es la cantidad, que no la sé, que me la piden, por el precio de venta, que es 60, menos los costes fijos, que son 84.000, menos costes variables unitarios, que son 53 por Q. Me queda una simple ecuación de primer grado, donde 198.541 más 84.000 tiene que ser igual a 60 menos 53, 7Q. Cogemos la supercalculadora y nos queda 198.541
más 84.000 es 282.541 partido 7. Esto es 40.363 unidades. Es lo que he vendido para obtener ese beneficio. Y así son todos.